Bueno, els primers dies sobretot, o poder podríem parlar de setmanes, es va produir a nivell general, parlo, com una espècie de, diríem, psicosi col·lectiva, d'estat de guerra, per dir-ho així, com si hagués d'arribar pràcticament una fallida absoluta en la distribució i, per tant, hi hagués un racionament gairebé oficialitzat, no? I la gent acumulava tot tipus de menjars que normalment no agafaven i que, per tant, tu els trobaves regularment als lineals o a les neveres o on sigui, no? I, en canvi, havien desaparegut. I després no, després es va anar com... La gent va veure que no acabava de passar res, que no explotava el món, i van començar, suposo, a racionalitzar les seves compres i al supermercat, sobretot, doncs vas començar a trobar un altre cop més o menys la regularitat. Para mí el confinamiento me ayudó mucho, sobre todo con la familia, a ver, a explorar más cosas con la familia, a ver más cosas con la familia, a pasar más tiempo con la familia. Tenemos un cole, gracias a Dios, que es bastante familiar. Y bueno, los deberes nos los mandaba cada lunes a través de una aplicación que hay que tenemos desde el cole y también a través del mail. Y bueno, hacíamos deberes. Cada semana nos mandaba para toda una semana deberes y hacíamos en casa. No hacíamos videoconferencia ni nada, pero sí que el cole una vez a la semana nos llamaba, nos preguntaba estas cosas, más bien el profesor, el tutor de mi hijo, el pequeño. Nos llamaba una vez a la semana y nos preguntaba cómo nos va, hablaba con el niño y tal, Pascual. Pero los deberes, bueno. Bueno, lo que más se nota es un poco la presión que hemos tenido, bueno, padres y madres, pero las madres más. Porque aparte de ser mamá y hacer todas las tareas, todo esto, tiene que ser la profesora de todos los materiales. Igual que español, con mis hijos van también al colegio de árabe, también les mandan deberes, les mandan actividades, les mandan manualidades, les mandan. Y tiene que estar detrás de ellos todos los días, que lo hacen, luego sacas fotos, les envías a los profes, pues lo corrigen. Bueno, y también somos cinco, el piso era un poquito, bueno, es un poquito pequeño. Vamos, lo hemos. Pero, a ver, siempre hay que ver el lado negativo como el positivo. Pero como gracias a Dios que todos sanos, no ha pasado nada a ninguno de nosotros. Bueno, lo hemos aguantado como todo el mundo. A veces los profes estaban exagerando un poquito en mandar los deberes, porque tú no sabes el nivel de estudio de los padres, no solo mandan todo materiales en inglés y todo esto. Tienes que buscar todo el rato por Google traduciendo para ayudarlos en los deberes y todo esto. Y también los niños en el principio lo han cogido un poquito así, tienen ganas de hacer deberes, cosas, pero pasando el tiempo se ve que han bajado un poquito el ritmo. Por ejemplo, el pequeño que tiene 5, en el principio sí, sé que a ver se sienta un ratito para hacer, pero luego dice que no quiero, es aburrido, no quiero, no sé qué. Cuesta un poquito que se siente y hace las cosas, porque como digamos, como para él ya es una cosa aburrida hacerla en casa, no se concentra como el cole. Por ejemplo, sobre todo el padre, como mi marido siempre trabaja, va de madrugada, siempre viene a la última hora, como se ha quedado en el paro 2 meses, bueno, hemos tenido tiempo los niños como yo, a ver, sentarnos con el padre, podemos ver una peli juntos, hacemos un juego de mesa juntos, bueno, hemos tenido bastante tiempo que los días normales, digamos, cuando trabaja. Bueno, me saqué un título de tanatopraxia, tanatoestética, para preparar difuntos y ser funerario. Antes, claro, antes de empezar a trabajar en el tanatorio tenía muchísimo más tiempo libre, podía dedicarme a hacer cosas en el barrio, a dedicarme tiempo para mí, puntualmente trabajaba, hacía cosas, pero realmente a mí el tema del COVID y el confinamiento lo que me ha hecho ha sido ponerme a trabajar más y bueno, tener una vida laboral más completa. Ha sido una situación extraña porque nosotros también teníamos que ir con el cuidado de no infectarnos, así que teníamos que ir con el EPI, con guantes dobles, todo el traje, pasando calor, con mascarillas, gafas y con cuidado de no infectarte y después cuando vuelves a casa, el estar seguro que estás desinfectado como para entrar en casa y no infectar a nadie dentro de la familia.
Bueno, yo creo que ha quedado claro que los países con poca sanidad pública son los que están sufriendo más y que al final la sanidad pública en un país es fundamental, es uno de los pilares para que la sociedad pueda seguir adelante. Yo creo que como sociedad nos puede hacer concienciarnos de la importancia que es la salud y la salud pública. Al principio, cuando empezó todo, ¿no?, todo el problema este, se estalló la bomba, como aquel que dice, pues había un problema gravísimo de mascarillas. Como tenemos un taller, digamos, de unas señoras muy mayores, a partir de 65 aquí en el barrio, que hacen un taller de costura, y yo tengo muy buena relación con ellas, pues bueno, no me costó nada contactar con ellas y, bueno, preguntarles si ellas querían colaborar en hacernos una mascarilla. Nosotros comprábamos el material, con las chicas de interculturalidad, proponerles que nos haga mascarillas, y nos hizo muchas, la verdad, las pobres, muchísimas. Repartimos a los negocios del barrio con las chicas de SIEP, Alejandra y Carlota, a todos los negocios, incluso a la gente de cuando sabíamos que hay una necesidad, ¿no? Tanto en la mascarilla para que llegara más gente, sobre todo para que la gente no esté desprotegida, ya que había un grave problema por aquel entonces de que no había mascarilla en ningún lado. Y luego lo del problema de la gente mayor, que pobres no podían salir de casa. Entonces le hacíamos la compra a ciertas personas muy mayores, que no tenían hijos o no tenían a nadie, vivían solos. Com que el centre també compleix una funció cultural, doncs tots els projectes que van anar sorgint van sorgir sobretot amb la idea de fer propostes per mantindre aquest vincle. Amb el tema de que una mica la gràcia i la vida que té el centre és la de rebre gent i doncs escoltes i et parlen del seu dia a dia i tal. I sí que, clar, el canvi d'estar aquí cada dia i parlar amb la gent i això, tindre un contacte de dia a dia, quan vam decidir fer aquesta iniciativa d'anar trucant i tal, doncs clar, que et trobaves amb realitats superdiferents i gent, això, que potser que vens aquí, que tenen vidilla, que estàs amb les amigues o que parles amb nosaltres, i que de cop va ser, doncs clar, o trobar-se això, a gent que estava super sola, a gent que estava bé, o sigui, realment... Sí. També que havia servit això per reforçar a vegades els vincles familiars. Però bueno, quan et trobes a gent que està sola o que té molta por, coses d'aquestes, doncs bueno, sembla que impacta una mica més, no? I penso que realment al final vam trobar més casos de gent que estava bé, vull dir... Sí, jo crec que en general la gent estava bé, tampoc podem arribar a tot el barri, no? Arribem al volum que arribem. Sí que hi havia molts casos de gent que et deia, no, si mi hijo vive abajo, però no ens veiem, no? Mi hija comía en la puerta i tal. I que això els costava entendre, les famílies, no? Els fills i les filles tenien por. Bueno, i això, jo crec que fem la majoria, no?, molta companyia i també si necessitaven alguna cosa, però en general, més o menys, no?, com que és un barri petit, les xarxes comunitàries ja sempre han existit i sempre són les mateixes. Realment, amb aquest projecte de les trucades, no?, a gent gran durant el confinament, realment, no?, m'he donat compte que és molt recíproc el vincle que tenim i molt, molt de veritat, no? No és només d'un servei que t'oferim, sinó que, no?, de vegades jo em trobava matins a casa meva i deia, vinga, fes un esforç, truca, perquè has dit que trucaries aquesta setmana i encara no l'has trucat, tal, no sé què, i trucaves i eren ells els que t'animaven a tu al final i t'alegraven el dia. Vull dir que... No sé, realment crec que tenim una comunitat molt maca aquí i... També és veritat que al principi del confinament era, no?, tothom feia molta activitat, hi havia molta oferta i era com que tothom ha de fer moltes coses. Jo crec que nosaltres sí que vam tenir una mica de... Bueno, anem a veure què està passant, quines necessitats tenim, no?, perquè, no sé, nosaltres mateix el centre cívic d'un centre de Barcelona que el centre cívic de Baró de Viver, no?, cobreixen diferents necessitats. I llavors això, vam parlar també amb totes les talleristes, també una mica a nivell personal, no? Com esteu? Voleu o podeu aportar alguna cosa? Que nosaltres havíem pensat de fer alguna cosa online? Sí, potser és això, el més complicat és que, pel que deies tu, que pel tipus d'equipament que és, que no és un centre cívic del centre de Barcelona, on potser hi ha molt més, és a dir, hi ha molta més accés, molt més accés a les xarxes socials i tal, aquí els usuaris i usuàries que venen
sempre pensàvem si realment podríem fer ús de les activitats online, si les persones que normalment estan aquí podrien participar en aquest, és a dir, si tenia sentit fer activitats exclusivament online per les usuàries que normalment estan aquí, no? Sí, però realment, bueno, al final sí que t'hi trobes, no? Que hi ha gent que potser és que no té internet a casa, o si té internet a través del mòbil, potser no tenen ordinador ni wifi ni... Llavors, bueno, doncs, això, vam optar per streaming, no? Vídeos online, vídeos que gravaven les talleristes i que oferíem a les xarxes socials i que podies consultar sempre que volguessis, igual que a la pàgina web, i també al final, per arribar al major públic possible, ho vam acabar enviant per WhatsApp. Perquè sortíssim a aplaudir l'actitud i la valentia, perquè hem de parlar d'això, de tots els servidors públics i de tants i tants contractats que s'enfrontaven al desconegut. Els aplaudiments i a mi m'hauria agradat que haguessin set més extensos i hagués hagut més gent, que molts per respecte humà no sortien, però en canvi els que sortien eren molt agraït de veure'ls i d'allò. I el cas que ens ocupa, doncs, d'aquesta família que sortia sencera, pare, la mare i aquell mico petit que li posaven una petita tarima perquè pogués enlairar-se i treure just la carona per sobre de la barra de la, diguem així, del balcó, no? I llavors, quan acabàvem, i més o menys tothom es mirava, ho hem de dir, bueno, ja està bé per avui i d'allò, llavors ens dèiem adéu i tal i qual, i veies aquella coseta, m'entens, que i t'enviava petons. I esclar, jo, que sóc molt sentimental, doncs m'anava així directament enrere i puf, queia sobre el sofà esterrossat no sé, d'emoció i d'agraïment i de tot. La veritat sigui dita, era molt bonic, molt. Ha estat molt agradable. Normalmente tenemos que aprender algo de todo lo que ha pasado. Por ejemplo, el tema de cuidar de la planeta, valorar más o más lo que antes para nosotros era buscar los niños al cole o bajar al parque, para nosotros era una rutina y a veces digamos qué aburrido esto. Pero luego ves que una cosa que luego ya no puedes hacer, no puedes bajar ni llevar los niños al cole ni al parque, no esto, te valoras esa libertad que tenías antes. Antes era una rutina, pero luego tú deseas que bajas a los niños al parque o a salir o a dar un paseo o algo. Aunque yo no estoy acostumbrada a salir tanto a la calle, de llevarme horas en el parque con los niños. Bueno, bajo un ratito, una horita y subo a casa. Tengo que hacer algo, pero así salir a voleo así todos los días, yo no estoy acostumbrada. Pero no es lo mismo que tú no tienes ganas de salir que estar obligada a estar en casa y no salir, que no puedes. Es algo diferente. Sí, la verdad es que yo aún no he tomado, como aquel que dice, el desconfinamiento a pie de la letra. La verdad no salgo tanto, o sea, no intento evitar salir tanto y evitar aglomeraciones, a no ser que tengo que ir a comprar, lógicamente, comida y eso, hacer la compra, ¿no? Pues sí que, bueno, no hay más remedio que ir. Pero realmente lo que es mi familia y mi hijo el pequeño, que vive aún con nosotros porque es pequeño, el grande ya no, pero el pequeño sí, pues aún no he intentado, o sea, siempre he evitado de estar en aglomeraciones, no he salido aún al parque, y si salgo voy a río, no voy donde hay aglomeración, o sea, porque por prevención más que nada, porque quieras o no, la gente no es consciente del peligro que hay, y efectivamente. Justo ahora ha vuelto a pasar, o sea, estamos como en medio estado de alarma otra vez, y es porque no somos conscientes del peligro que hay, que el peligro aún no había acabado.